Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. How is it going, my dear participants? Hi. I'm very glad to have you here. Voy a poner un ratito. Okay, gracias. Thank you. I appreciate that you can close your mics for a while. Aprecio mucho que cierren un ratito sus micrófonos, chicos, para podernos escuchar de la mejor manera. First of all, I would like to know if somebody's having problems with the platform or how are you advancing? Primeramente, ¿verdad? Antes de continuar, me gustaría saber si estamos bien con la plataforma o si hay alguien que ha tenido alguna dificultad, ¿verdad? Para que lo podamos ver ahorita. Para poder resolver algún tipo de duda, ¿verdad? O consulta, sí, que ustedes puedan tener. Solo tuve el problema que le comenté ayer de... ¿Sí? De las preguntas que hay que formular a las respuestas. ¿Recuerda el número de ejercicio que era? Solo si me recuerda. Está en la sección del examen final, está... En la segunda parte. La segunda parte del examen final. Ok, fíjense que esas sí me las manda directamente en el chat a mí, para yo poderlas revisar, ¿sí? Porque el examen final lo vamos a estar viendo el día jueves, ¿verdad? Entonces, pero si usted ya avanzó, usted me las manda, yo con gusto le reviso cuál. Una pregunta. Adelante. Porque en la gráfica de barras que aparece de progreso, me aparece la última con el 93%, solo porque esa parte es la única que me falta. Ah, ok, entonces tenemos que terminarla. Si gusta, me manda las capturas de la dificultad que ha tenido y yo con mucho gusto le apoyo en resolverla, ¿sí? Ah, bueno. Ok, bueno, perfecto, excelente. Ok, so let me share with you, vamos a compartir, pero antes de empezar quiero tomarles la primera, the first screenshot of the night, la primera captura de pantalla de la noche antes de llevarlos a la plataforma, chicos. If you could please open your cameras, that's going to be great. Okay, excellent. So let me... Okay, great. Let me go. Vamos a ir a la plataforma para que podamos ver en qué vamos a trabajar ahora. What we are going to do today, okay? Okay, good evening, Oswaldo. Hello. Okay. We are going to work today in the 5.5 lesson objective. That says, adelante. Perdón, es que hoy estoy con otra máquina, no estoy con mi máquina normal y no sé por qué no sale la cámara. Vaya, Karen. Cuando le doy quitar la cámara me sale un muñequito y cuando enciendo la cámara me sale. Sí, es una configuración que hay que arreglarle quizás. No se preocupen, tanto usted esté aquí presente, conectada y ponga su nombre completo, pues ahí vamos a poner la nota, ¿verdad? De que pone gracias, la... disculpe. No gracias. La vemos, don't worry. Ok, 5.5 says, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions. Vamos a hablar acerca de la entonación, ¿verdad? We know that in any language, intonation is very important because it gives us not only the literal meaning of what we want to say, but also the mood in which people is talking. En todos los idiomas, la entonación de las palabras es tan importante porque no solo nos transmiten literalmente lo que nos quieren decir, sino también el ánimo en que la persona lo está diciendo. No es lo mismo como que yo diga, viniste, oh wow, ah, viniste, ¿verdad? Es como que la primera es que estoy emocionada de verte, qué alegría, casi te abrazo, y la segunda es como que, ay, ¿verdad? Mejor no hubiera venido. Así, o sea, estoy haciendo el joke, la broma, para que ustedes un poco puedan como visualizar la importancia que tiene la entonación en cualquier idioma, not only in Spanish, but also in English, ¿ok? So that's what we are going to learn today. And we are going to talk about raising and falling intonation. And in the platform, you have the 5.6 video that I would like that you can go explore, listen several times and practice until you get the right intonation and also the right pronunciation of the words. So that's what the videos are for. And then we are going to talk about 5.7 knowledge check.
in this knowledge check, which is very related, we have the intonation for yes, no questions and WH questions, right? So here, basically, at the end of this class, we will be able to complete this. Al final de esta clase va a ser bien fácil para nosotros completar este ejercicio for the ones that have not completed yet, para quienes no lo han completado. And you can download the audio here, opening this window, okay? So let me advance a little bit more. If time allows us, today we are going to start the 5.8 lesson objective that says by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions, okay? If not, if we cannot finish this topic, we are going to start and conclude it tomorrow. But here you can go to this present continuous WH questions. Vi que algunos estaban teniendo problemas con este ejercicio. Todavía estamos teniendo problemas. ¿O ya los resolvimos? Hola. ¿Hay alguien que todavía tenga problemas con este ejercicio? Yo ya lo resolví. Ya lo resolvimos. Ok, perfecto. Ok, entonces I'm going to stop here. Me voy a quedar hasta acá. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir la plataforma because I want to focus on the practice that I have for you tonight. And for that, I'm going to show you the presentation that I prepared. Okay, let's understand first what is raising and what is falling intonation. Vamos a aprender primero cuál es la entonación raising, creciente, and what is falling intonation, y la entonación decreciente, ¿verdad? Cuando bajamos un poco the tone of voice, el tono de la voz, ¿verdad? For example, the WH questions. What do we know about WH questions is that those are called information questions and they are formulated to obtain more information, okay? Lo que sabemos de las WH questions es que son preguntas que buscan obtener más información. For example, what, where, when, who, how, which, let's say why, okay? Those, all of those are WH questions. Todas esas son las WH questions. Más adelante las vamos a recordar y las vamos a trabajar con el ING form, ¿verdad? Okay, in this case, they have falling intonation. En este caso, si ustedes ven la flechita, tiene entonación decreciente y decimos, where are you from? Cuando decimos ese where, lo enfatizamos bien, ¿verdad? Where, pero luego baja. Where are you from? From, ese from se oye en decreciente, ¿verdad? Mi tono de voz. But when I have yes, no questions, vea que para empezar tenemos una diferencia. Ya dijimos que las WH questions son para pedir más información. Pero las yes, no questions son aquellas donde la respuesta obligada es yes or no. Sí o no, ¿verdad? For example, have you finished the platform? ¿Han terminado la plataforma? Solo hay dos opciones, ¿verdad? Yes, teacher, we do. Or no, teacher, we don't, right? Or we haven't, ¿verdad? Okay, in this case, there is a rising intonation. En este caso, yo elevo el tono de voz acá y digo, have you finished? Finished, incremento, ¿verdad? La entonación. In the statements, I have falling intonation. En las oraciones afirmativas no, se mantienen casi así, ¿verdad? Si tuviéramos un medidor de frecuencia de ondas de voz, se mantendría así, como recto, ¿verdad? Y al final, decreciente. For example, she lives in a house in a small village. Village. Ahí cierra, pero cierra ya más suave. Imperatives. Imperatives have falling intonation. Diferente a lo que se piensa, Los imperativos tienen entonación baja. Sit down, put it on the table. Sit down, put it on the table. Baja el tono, ¿verdad? In the case of list, en el caso de las listas, cuando estamos enumerando una serie de cosas, la primera serie de cosas va con entonación alta y el último elemento de la lista
baja. For example, here. Let's suppose that I will go to the book bookshop and or the stationery shop. Digamos que vamos a ir a la librería, ¿verdad? Y vamos a comprar todas estas cosas. Y yo digo, I need a pen, a pencil, and some paper. Paper. Baja la entonación, ¿verdad? El último elemento de la lista. Ok. Just to summarize, para resumir, yes, no questions, rising tone. Preguntas de respuesta, sí, no, tono elevado. WH questions or information questions, preguntas para obtener mayor información, falling tone, tono decreciente. Ya vamos a ver qué son las tag questions, tienen falling, y las tag question check, they have rising tone. For example, here, preguntas de sí y no. Veamos cómo nos queda. Are you feeling better? Better. En ese better, yo incremento la fuerza de voz para enfatizar. ¿Te estás sintiendo mejor? Are you feeling better? Y las tag questions es cuando esperamos una respuesta negativa, ¿verdad? O una genuina respuesta de sí o no. For example, aquí tendría que ir un do, ¿verdad? Un do, pero aquí se ha escrito tal cual se habla. You like chocolate, don't you? Ahí tengo un sí o un no, ¿verdad? Entonces, ese don't you va incrementado. Have you left the door open? Haven't you? He usually arrives at noon. Doesn't he? Doesn't he? Okay, now we have statements to encourage to the listener. Come on, you can make it. Come on, it won't take a minute. Yes, no questions in statement four. He's gone, gone. Okay, incomplete sentences. When speaker intends to continue, if you wait there or if you wait here, well, if you're going to play, ok, veamos aquí cómo se ejemplifican. Vean, las yes no questions siempre van con una entonación alta al final. Y las WH questions siempre bajan, ¿verdad? For example, hagamos las yes no questions primero. Is his name Juan or John? Is she from China? China. Is he the teacher? Teacher. Is class at nine? Nine. Ok. WH question. What is his name? Name. Vea que name baja, ¿verdad? Where is she from? From. Who is the teacher? Teacher. When does class start? Start. Okay. Here I have falling intonation. Aquí tenemos entonación decreciente en oraciones declarativas o en las WH questions, ¿verdad? O en las exclamation imperatives y question tags. For example, I am going home. Who will help? Where are you going? How beautiful. What a nice day. Get out. Turn the lights on. Or the car is ready. Isn't it? Isn't it? Okay, yo sé que es un poquito como complicado, pero ya vamos a familiarizarnos mejor. Lo clave que tenemos que aprender aquí en relación a lo que estamos evaluando en la plataforma es que la WH question siempre van a tener un falling hacia abajo y las yes no questions siempre van a tener un raising hacia arriba. Ok, yes no questions use rising intonation, es lo que les digo. Did you lock the door? Door. Y las WH questions always use falling intonation. What time does the bus arrive? Arrive. The statements use falling intonation. I like chocolate. And the choice questions use rising, falling. Estas son un poco más complejas porque las preguntas, cuando tenemos que escoger una opción, aquí se usamos en la primera opción rising y en la última opción falling. Do you like fall or spring? Okay, and this is the example that you have in the platform. Is she getting up? Getting up? Are they sleeping? Sleeping? What's she doing? Ahí baja, ¿ven? Doing, listen. What are they doing? Doing.
Okay, now, here I have some examples, and I would like that you can repeat after me. Me gustaría que repitan con el mute, ¿verdad? No nos quitamos el mute para no interrumpir a los demás. We are going to read this list. Vamos a leer esta lista de yes, no questions primero, ellas solitas. Yo sé que esto es un poco repetitivo, pero lo que necesito es que that you practice with me, que practiquen conmigo. Obviamente no vamos a poder abrir el micrófono porque se oiría una sola cosa y no entendería. Pero quiero que lo hagan concienzudamente en casa con el micrófono cerrado. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a repetir las yes no questions with me, que son falling, que sube el tono, y luego vamos a hacer la WH, que baja el tono, pero luego los voy a llevar una a una, ¿verdad? Para que ahí ya ustedes puedan ir jugando con cómo sube, baja, sube, baja. Ok, let's start with the pink one. Comencemos con el rosadito. Are you going to the shops? Shops? Shall I open the window? Window? Is it open? Open? Do you play basketball? Basketball? Is that today's newspaper? Newspaper? Is that the light? Light. Do you live near here? Here? Is it Tuesday today? Today? Is he doing his homework? Homework? Okay, now yes, no questions. Where are you going? Going. What are you opening the window? Why are you opening the window? Window. When does the museum open? Open. How often do you play basketball? Basketball. Where's the newspaper? Newspaper. Why are the lights off? Lights off. Where do you live? What day is today? Today. What is he doing? Doing. Okay, now let's mix them. Ahora mezclemos del pink y del yellow. Remember that this is falling, la flechita hacia arriba, and this is rising. Are you going to the shops? Where are you going? Shall I open the window? Why are you opening the window? Is it open? When does the museum open? Do you play basketball? How often do you play basketball? Is that today's newspaper? Where is the newspaper? Is that the light? Why are the lights off? Do you live near here? Where do you live? Is it Tuesday today? What day is today? Is he doing his homework? What is he doing? Okay, great. I hope that this can clarify a little bit the topic. Espero que esto pueda clarificar el tema. Would you like to come back to the platform exercises? ¿Le gustaría ir a la plataforma, al ejercicio? ¿O no? ¿Ya lo resolvieron? Okay, si no, ustedes ya saben, ¿verdad? Raising, todas las que son yes, no questions son raising. Y las que son, ¿sí? Casi no. He comprendido el tema. Lo que no comprendo es por qué tiene a uno que tener un tono para preguntar y clasificado. Sí, lo que pasa es que en el primera, básicamente usted lo que quiere es que le reafirmen sí o no. Entonces usted al final de la oración enfatiza lo que quiere que le reafirmen. Ajá. En cambio, en el otro, usted está pidiendo más información. Entonces, lo suaviza un poco más, ¿verdad? Where are you going? ¿Para dónde vas? Ajá. A que yo le diga, ¿vas para el cine o para la fiesta? Ah, o sea, en la primera solo me dio dos opciones, ¿verdad? ¿Al cine o la fiesta? Entonces yo quiero que cualquiera de esas dos me confirme. En la otra le digo, ¿para dónde vas? Entonces yo suavizo, ¿verdad? Cuando le estoy haciendo una information question, yo suavizo.
y hago la entonación correcta de pregunta. La otra también sigue siendo pregunta y se hace la entonación correcta, pero al final los elementos que yo quiero que usted me corrobore con yes o no llevan un tono incremental en la voz. No sé si eso aclara un poco la pregunta. Más o menos, teacher. Ok, ese es un tema que solo con la práctica, ¿verdad? Y al final no es tanto que ustedes tengan que estar recordando que cuál es. Para efectos de la plataforma, sí. Todas las que son yes, no questions son raising, hacia arriba, y todas las que están, son WH questions son falling, hacia abajo. Pero básicamente lo que tienen ustedes que hacer es aprender a moderar el mood, el ánimo en que están haciendo la pregunta y entonar bien. Porque no es lo mismo que yo le diga, how are you today, Carlos? A que yo le diga, how are you, Carlos? O sea, es como que en la segunda es tan así, tan plain, que yo no sé si me está preguntando, va a decir Carlos o qué, o que en qué ánimo anda la teacher, porque es como, how are you, Carlos? A que le diga, hi, Carlos, how are you? Entonces, en esta última, Carlos sabe que lo estoy saludando y que me interesa saber cómo está. En la primera es como que, no, la teacher me está saludando por compromiso, vea. Entonces eso, el mood, ¿verdad? Esto del raising and falling intonation es el ánimo en que yo transmito, ¿verdad? La información de alguna manera. Y eso es importante at any language, en cualquier idioma, ¿verdad? Ok, very good. Now let's continue. Vamos a continuar con la siguiente parte de la clase. And I want you to please go, let's see. Vamos a ver, chicos. Mi mouse enloqueció. Ténganme una paciencita. Y no sé qué le ha acontecido. Me creerán que no lo puedo poner en modo presentación. ¿Qué le pasa? Ay. Control F5, teacher. Fíjese que eso quiero hacer, pero no vaya a ser usted que. Ay. Vamos a ver, se enloqueció, lo vamos a quitar. Ok, voy a explicarles en lo que al señor Mouse se le ocurre que sí podemos trabajar. Vamos a ver, chicos, perdonen que no entiendo por qué no quiere hacer la función de presentación. Si es la cosa más fácil del mundo. Ok, bueno, dejémoslo ahí, vamos a ver. Ok, lo importante es que ustedes lo pueden ver ahorita, quizás voy a cerrar mejor. Ok, vamos a cerrar mejor. Voy a cerrar la anterior y no sé por qué está dando ese problema. Ahí está, ya ven. Ok, thank you for your patience. Ok, WH questions with ING. Can you watch it? ¿Lo pueden ver, chicos? Si no me dicen, se lo vuelvo a compartir. Creo que no lo pueden ver, ¿verdad? Ok, ahorita, chicos. Sí, le había agarrado la chiripiorca. Ahí está. Ok. Sorry. Okay. ¿Cómo se puede decir eso en inglés, teacher? It's crazy. It's mad. Está loco. Ok, it's mad. Crazy. Rápido el otro. ¿Eso cómo se puede decir en inglés? My chiripiorca doesn't have a translation. Ok. Sorry. Ok, now we are going to talk about WH questions ING. Okay, begin with the WH questions. In the present continuous with a question word like what, as I was saying before, where, why, who, or how. How, yeah? And use is, or are, plus the ING form of the verb. ¿Verdad? Vamos a ver el presente continuo o las formas ING, que también se llaman gerundio, ¿verdad? Ya, we already know the rules, ya sabemos las reglas de cómo escribir esto, but now we are going to work with the WH words.
For example, what? In the case, I can use the different WH words we have. For example, what, where, who, when, why, who, and how. And then the verb be. Depending on the subject, right? Remember that for I is am, for you is are. For she, that girl is equivalent to she, so we use is. He, is, you are, okay? We can say they also, they are, and we are. Okay, in this case, what am I saying? ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Okay, where are you going? Going, vea, inconscientemente ya es, el cerebro lo va retomando y vea que yo digo, saying, going, ya mi cerebro se setió, ¿verdad? Para hacer el funny intonation. Incorporado. Yes, so you will get it too. Ustedes también lo van a lograr dominar. Who is that girl dancing? When is he coming? Okay, why are you working? Why are you working? Who are you meeting? How are you doing? Okay. So, esta es otra forma de la WH, ¿verdad? Con el infinitivo ING. Who am I reading? ¿A quién estoy leyendo? What are you speaking? ¿Qué estás hablando? When is he eating? ¿Cuándo está comiendo? Where is she? ¿A dónde está cocinando? Why is it sleeping? ¿Por qué está durmiendo? How are you skiing? ¿Cómo estás esquiando? So we can have several combinations. Podemos tener varias combinaciones, ¿verdad? Okay. But remember that here, what counts, lo que cuenta acá, es que podamos utilizar correctamente, we use the correct form or the right form of the verb be. Okay, who am I? What are you? When is he? Where is she? Why is it? How are you? And etc. And then you continue using the rules. Y entonces utilizamos la regla for el ING, ¿verdad? Teacher. Adelante. Donde dice skin, te encuentro bien raro, skin doble I. Fíjese que esa es la regla. En ese caso, se toma como una sílaba, la primera, que sería la forma base del verbo ski, y solo se le agrega la ing form, ¿verdad? No sufre ningún cambio, se queda tal cual. Se toma como two syllables, como dos sílabas, el ski y luego el ing. Porque se lee double I, you say skiing. Es similar que ti. Ok. Que tiene doble E. Sleeping. Ah, ok. Esa se mantiene igual porque termina en consonante. Solo se agrega ING. Sleeping. Me refiero a que tiene doble E. Esa es la forma base del verbo. Sleep. Sí, pero termina en una consonante. Sí, igual solo se agrega ING. En cambio, en el otro, aunque termine en una vocal, pero como es un monosílabo, la forma base del verbo es un monosílabo, ski. Entonces no lo puede, digamos, mutar para o mutilar para hacerle la ING form, sino que solo se le agrega. Se lee skin. Skin. Sí, double I, con doble I. Y la otra, la forma base es así, sleep. Y se dice sleeping, el ING form. Ok, now, let's see. I am going. Then we have WH questions with ING, but in this case, the formula is the subject. In this case here, the subject, I, you, he, she, it, you, we, and they. Then, the correct form of the verb be for the subject, for example, am, I am. And then, since this is a negative, you use the particle not. I am not going. You are not doing. He is not seeing.
Vea, esta es otra. Sí, es como el otro, como el ski. Vea, aquí está otro ejemplo. Sí, es un monosílabo. Entonces, no mutilamos el monosílabo, sino que simplemente le agregamos ing y se dice seeing. ¿Ok? He is not seeing. He is not playing. It is not fighting. You are not telling. We are not reading. ¿Ok? So, this is a negative form using ing. Okay, now here. Here we have the different ways we use the present continuous. Aquí tenemos las diferentes formas del presente continuo. ¿Verdad? Lo tenemos en statement, oraciones afirmativas. Lo tenemos como yes, no questions, preguntas de sí, no. WH questions or information questions. And negatives, okay? These are the possible ones. Estas son las formas posibles, ¿verdad? Que vamos a estar estudiando utilizando el verbo to be, ¿verdad? Como un auxiliar. Entonces, la fórmula es el subject, en el caso. To be, la forma correcta de to be. Recuerda que cuando decimos to be, estamos hablando de la conjugación, ¿verdad? Am, is, are. Y luego, the verb, la forma base del verbo. And then the particle ing, y la partícula ing. For example, I am eating. Okay, I am eating. Question, am I eating? Eating, vea, si ponemos en práctica el raising intonation que acabamos de estar estudiando, decimos eating. What am I eating? I am not eating. You are crying. Are you crying? Why are you crying? You are not crying. He is going. Is he going? Where is he going? He is not going. She is arriving. Is she arriving? When is she arriving? She is not arriving. It is sleeping. Is it sleeping? Sleeping? Why is it sleeping? It is not sleeping. We are leaving. Are we leaving? When are we leaving? Leaving. We are not leaving. They are arguing. Arguing. Are they arguing? Why are they arguing? ¿Por qué están argumentando o discutiendo, verdad? Eso es argumentar. They are not arguing. Okay, here you have the different forms, statements, oraciones afirmativas, yes, no questions, preguntas de respuesta sí, no, WH questions y oraciones negativas. So here, the question word, the structure for the present continuous tense WH question is, the question word, la pregunta, ¿verdad? La WH question or the question word plus the correct conjugation of the verb be plus the subject, plus the main verb with ing, and the modifier or complement. What am I doing now? Who are you playing football with? Or who are they playing football with? Where is he going? Where is she going? Where is it going? Okay, now, this is a kind of conversation that I would like that you can practice. Where is he standing? He, excuse me, solo dame un segundo, vamos acá. He's standing in front of the movie projector. What are they watching? They are watching a horror movie. Why is she leaving? She's leaving because the movie is too scary. Who are you sitting with? I'm sitting with my friend. Okay, now, what I want you to do, lo que quiero que hagamos es que tomemos como base, let's take as basis these questions, tomemos como base estas preguntas, but you can change them, ustedes las pueden cambiar. But what I want you to do is that when you ask the questions, you try to give the proper intonation. Me gustaría que cuando hagan las preguntas, hagan la entonación correcta, okay? So let me take a picture. Por supuesto, ustedes pueden utilizar otro tipo de preguntas siempre con WH. Pueden utilizar who. Who is your mother?
When is your birthday? Where are you going? Any other question with WH. Cualquier otra pregunta con la forma WH, ¿verdad? Esos que yo les he puesto ahí son just examples. They are just examples, okay? So I will take a picture and I will send it to you to the WhatsApp group. And what I expect from you is that we can go and practice. We can go to the breakout rooms and practice. Okay, do we have questions on what we are going to do? ¿Tenemos preguntas, chicos, de lo que vamos a hacer ahorita? Okay, vamos a ir a los breakout rooms y vamos a crear una conversación corta utilizando preguntas WH. When we are performing, cuando las estemos presentando, I would like you to please do the proper intonation. Me gustaría que por favor cuando la estén presentando hagan la entonación correcta de las preguntas. Okay, so let me open the breakout rooms because this is for you to practice. So I'm going to stop sharing and I'm going to invite you. Recuerden que este es un momento maravilloso de practicar, ¿verdad? Okay, please join to the groups. Unámonos a los grupos pequeños and let's create the questions, the short conversation, and then practice the right pronunciation. Okay, very good. Excellent. Okay, let's see. Hello, I'm here just to tell you that I send you more examples of WH questions to the chat. Okay, ya les envié al chat otra imagen de otras posibles preguntas con WH para que ustedes puedan escoger y hacer con la que se sientan más libres, ¿verdad? Bueno, okay. Está bien. Okay. The other one just was a model, okay? Solo era un modelo, ¿verdad? Que les puse, but you are free to choose the one that best fits to you. Pero usted puede escoger la que mejor se adapte a lo que usted quiere conversar o decir. Y tenemos que contestarla, teacher. Yes, that's the idea. Esa es la idea, ¿verdad? Hacer la pregunta y responderla. Yes, at least one question and one answer per participant. Al menos una pregunta y una respuesta por participante. Okay. Okay, thank you. See you, okay. Perfect. See you. Ellos están viendo una película de terror. Uh-huh. Hello, hello. What are you doing? ¿Qué estamos haciendo? I already sent you more examples of questions to the WhatsApp group for you to choose other questions if you want. Les acabo de mandar al grupo de WhatsApp otras preguntas, otros ejemplos, por si ustedes quieren retomar de esas, ¿verdad? Para practicar.
The idea is you ask and answer. La idea es que cada participante haga al menos una pregunta y la responda. ¿Verdad? Hay que hacer una pregunta, teacher. Yes, one question, one answer. Okay. Okay, excellent. Thank you. See you in a couple of minutes. Okay. Thank you. Hi, teacher. Hello. Hi, hello. How is it going? Do we have questions? Hi, teacher. ¿Tenemos preguntas, chicas? I already sent you more questions. Les envié al grupo de WhatsApp más preguntas para que ustedes puedan escoger otra, ¿verdad? The idea is that each one of you can ask a question and answer. La idea es que cada participante pueda hacer una pregunta y dé una respuesta, ¿verdad? Okay, teacher. Okay, do you have more questions? ¿Más preguntas? Okay. Or is everything clear? ¿Todo bien? Okay. Let's practice. Practiquemos entonces. See you in a minute. See you in a couple of minutes. Yo creo. Hello, how is it going? What are you doing, my dears? ¿Cómo vamos, chicos? Aquí dándonos duro. Okay. I already sent you more examples of questions to the WhatsApp group. Por si no les parecen las preguntas de la guía inicial, que está en celeste, les mandé también más preguntas al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan escoger otras preguntas si ustedes así lo desean. Okay? Okay. And the idea is that every participant can ask one question and answer one question. La idea es que cada participante haga al menos una pregunta y responda al menos una pregunta, ¿sí? Using WH and ING, utilizando la pregunta WH y con la ING, ¿verdad? Using whatever we want. Yes, whatever question you want. Cualquier pregunta que usted quiera. That's why I send you more. Ya les envié más. Okay, see you. Mm-hmm. Yo te contesté, I'm sitting with my friend. Okay. Hello, how is it going here? ¿Cómo va todo por aquí, chicos? Hi, don't worry about it. I already sent you more questions to the WhatsApp group just in case you want to change. Les envié más preguntas, ¿verdad? Más modelos de preguntas al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan escoger otras preguntas si ustedes quieren, ¿verdad? Diferentes a las que están en el modelo. The idea is that each one of you can ask one question and can answer one question. ¿Verdad? La idea es que cada uno pueda hacer una pregunta y responder una pregunta utilizando WH questions and ING form. ¿Sí? Ok. Gracias, teacher. ¿Preguntas? ¿Dudas? Podemos ocupar las mismas de la presentación, ¿verdad? Les envié más al chat, eso les decía. Ahí en el grupo de WhatsApp hay otras. Si no les parecen las que están en el primer imagen, you can use the other one. Pueden utilizar cualquiera de las otras. Bueno. Ok, perfect. See you. Gracias. The coffee. Hello, how is it going? Hola, hola. Hello. Hello, how is it? Hello, teacher. ¿Cómo vamos, chicos? Were you able to ask some questions? ¿Pudieron hacerse algunas preguntas? Sí, teacher. Sí. Yo tengo una pregunta con con la primera, con el verbo sending. No sé exactamente qué significa, si se refiere a la indicación de alguien. Está de pie enfrente del proyector. Oh, ok. Ajá, standing es estar de pie. Uh-huh.
But if you don't like those questions, you can take more from the WhatsApp group. Les envié más preguntas al grupo de WhatsApp, más modelos, perdón. Okay. You can take the, more from them. Pueden tomar más de ahí, ¿verdad? Si no les parecen las que están en el recuadro azul, you can take more from the WhatsApp group. Ahí en el grupo de WhatsApp les mandé más. Okay, sí, sí. Okay, ya las encontramos. Yes, the idea is that you can formulate one question and provide one answer. La idea es que cada participante haga una pregunta a su compañero y responda también una pregunta. Ok. Utilizando, por supuesto, okay, las formas que estuvimos viendo, ¿verdad? Del ING. Ok, see you in a minute. Igual creo que ya. Vale. Ok. Démelo, pa. ¿Quién pregunta primero? Hello, how is it going? Hola, chicas. Van a la práctica y entre ustedes, ¿verdad? Sí, ya. Ok, ok. Excellent. Excellent. See you later, ¿ok? Ok. Teacher. Hello, how is it going? Hola. Pues aquí. Tenemos dudas. Adelante, adelante. Por ejemplo, acaba de compartir una imagen donde estaba la pregunta, when is he traveling? ¿Hacia dónde está viajando? ¿Hacia dónde está viajando? ¿Hacia dónde? ¿Dónde? Where? ¿A dónde? ¿A dónde? Where? ¿Dónde? Uh-huh. When. Uh-huh. Where, where, ¿dónde? Y when es cuando. Ajá, ay, que es que esa pregunta fue when, es when, la tercera, la que está en amarillo. ¿Cuándo está viajando? ¿Cuándo está viajando? Sí, ¿cuándo sí está viajando? Sí. Aunque lleva, se hace referencia a él. Él, when is he traveling? ¿Cuándo está viajando él? ¿Cuándo está viajando yes, él? Yes. La respuesta okay sería, he's traveling. He's traveling tomorrow, tomorrow, next week, next uh-huh month, on pues next sí Saturday, next Monday. Yeah. Okay. 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 Perfect. Okay. I will call you back in a minute. Por el tiempo, chicos, ya en un solo nos queda un minuto. Okay. Okay, teacher. Okay. Gracias. Bye. See you. Hello, welcome back. I hope your practice has been so, let's say, the most complete possible, and that all of you have been able to ask and answer at least one question. We are going to wait for more people to join us. Vamos a esperar que los demás se nos unan, ¿verdad? Let's just wait less than a minute and people is coming back. Okay, first of all, I gave you one example, which is in the blue chart. But later I send you to the WhatsApp group these other questions. For example, why am I working? Why, what are you eating? When is he traveling? What is she doing? Why is it raining? Who are we meeting with? And the last one is, how are they traveling? So I would like to listen to you and what questions were you able to ask and answer. Me gustaría darles el espacio a ustedes para que me compartan qué preguntas lograron hacer y qué respuestas lograron proveer. I would like to start with Wilfredo. Wilfredo Hernández, could you share? ¿Podría usted hacer una pregunta a los miembros de su equipo? Yes. Okay, please. Okay. Okay. La pregunta es, bueno, los miembros de mi equipo que, uh-huh, que estuvimos en el grupo. Yeah. Why is he traveling? Okay, who will answer? ¿Quién responde, chicos? Teacher.
Solo que, teacher, una cosa, creo que nos confundimos un poco, porque cada uno hizo su pregunta y se contestó a sí mismo. Ah, ok, don't worry, está entonces, bien. Está bien, ok. Ok, now you, tell us your question. ¿Cuál fue su pregunta? ¿Qué pregunta hizo usted? ¿Marcos? ¿Yo? ¿Marcos? Yo hice, why she starting in front of the window, porque ella está parada frente a la ventana. Ah, ok. Y why is she standing? Ok. She is standing in front of the window. Ok. Because he is seeing a beautiful butterfly. Oh. Porque ella está viendo una linda mariposa. Excellent. Very good answer. Excellent. Perfect, Marcos. Thank you. Ok. Who else was in your team? ¿Quién más estaba en el equipo de ustedes, chicos? Wilfredo y Karen Mendoza. Okay. Yo, teacher. Adelante. Teacher. Adelante. Teacher, la respuesta de la okay. que yo hice es why is he traveling? Uh-huh. Because he goes to Italy. Okay, because he goes to Italy. Very good, excellent. Thank you, Wilfredo. Adelante, Karen. Okay. Mi pregunta fue where is she studying? Y la respuesta es, she is studying in front of the window. Ok, perfect, thank you. And the last member team, y el siguiente miembro del equipo. No, solo éramos nosotros only tres. Three. Ok, thank you. Ok, good. Ok, let's see. Carlita Mariela's team, el equipo de Carlita, yo las vi que estaban practicando. Could you please share? Ok. Solo que nosotros hicimos las preguntas como para contestarlas entre nosotros, ¿está bien? You decide okay. your dynamic, ¿ok? Ok, my team is Mónica y Karen. Ok, perfect, go ahead. Ok, le voy a preguntar a Mónica. Yes, please. Ok. Hi, Mónica, where do you live? Hi, I live in Lourdes, Colón. Ok, what are you doing? Now I am in my English class. Yeah. What is your favorite color? My favorite color is green. Okay. How do you feel today? I feel tired. Tired. Very yeah. good. Okay, great. Excellent. Very good. Do we have someone missing from the group? Todos ya están, ¿verdad? En el grupo, ¿sí? O sea, no sé. Karen. Ok. Karen, ¿alguien le puede hacer una pregunta a Karen o Karen va a hacer preguntas también? Yo le pregunto a Karen. Ok, please. Ok. Hi, Karen. Where do you live? Hi, Monica. I live in Ciudad Arce. What are you doing? I am studying in my English class. I am studying. I am studying in my English class. Okay, very good. Excellent. Good job. Okay, let me ask Jose Isaías Portillo. Could you please share with your team? Vamos a ver para cuántos equipos nos da el tiempo, chicos. Okay, teacher, my team are Karen y Susana. Okay, please go ahead. Okay, Karen, are you there? Yes, I'm here. What time is it, Karen? It's 10 o'clock. Okay. 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 And what are you doing right now? I live in English class. My English okay. class. Hoy pregúntele Karen a Susana. Now, Karen, please ask Susana. Okay, Susana. Hi, Karen. Where do you live, Susana? I live in Soya City. Okay. What is your favorite food? My favorite food is comida peruana, ¿cómo se dice? Peruvian food. Peruvian food. Peruvian food, okay. Peruvian food. Excellent, very good. Okay. No, para que Susana le pregunte a Isaías. Okay, Susana, could you please ask Isaías? What is your favorite color?
My favorite color is blue. Okay. How are... ¿Cómo sería la última pregunta, Lee, ese teacher? Donde dice traveling. Ajá. Pero para él, ¿cómo lo diría? How are, en este caso, si se lo hace directo a él, you, how are you traveling? ¿Cómo está viajando? How are you traveling? You can say by in bus, in my car. In my own car. Okay. Okay. Okay, perfect. Thanks. Thank you. Okay, let's check. Chequeamos que este equipo hizo varias preguntas en presente, ¿verdad? En presente, que es diferente porque ellos usaron what are you. A ver, ellos dijeron how are you traveling. Esa última sí la dijeron con ing, pero el resto algunas las hicieron sin ing. And it's okay, está bien, ¿verdad? También hay preguntas en presente simple con la WH questions. Nada más que en esta oportunidad estamos enfatizando un poquito más aquellas acciones que están ocurriendo en este momento. For example, what are you eating? Let's suppose that I'm taking my lunch time, I mean my lunch time, and I'm eating my food, and someone goes in and says, hey buddy, what are you eating? ¿Qué estás comiendo? Es algo que está ocurriendo ahorita. Bueno, entonces I can say, I'm eating chicken, or I'm eating a hamburger, or something like that, okay? That's the idea. La idea de esta WH con el ING form es para preguntar sobre cosas que están pasando now, ahora, or around now, o alrededor de ahora, ¿verdad? En estos días, for example, when is he traveling? He's traveling tomorrow, or next week. Es un tiempo bastante corto, ¿verdad? Está alrededor de lo que sería hoy, ¿verdad? What is she doing? She's taking her English class. Why is it raining? Ah, because it's rainy season, right? Who are we meeting? We are meeting with our clients. How are they traveling? They are traveling by bus. Okay, just to give you some examples, okay? Let's see. I think that we have a chance for a last group. Tenemos el último chance para una pareja. Vamos a ver, Zulma Beatriz con alguien de su equipo. Y ahí cerramos ya, por el tiempo. Yes, my team is Oswaldo and Xochitl. Ok, hagamos el trío rapidito, chicos, todavía. Oswaldo, where is your dinner? I am dinner it. In the restaurant La Pampa. I am eating. Eating. In La Pampa restaurant. Yes. Okay. Okay. O puede decir, I am having dinner. In La Pampa restaurant. Okay, next question. Siguiente pregunta. Zulma. Okay. Yes. What are you washing? Watching romantic movie. Okay. Solo asegúrense de hacerme la T. What? Watching. What? Porque si no se oye como lavando. Washing. Es what? Watching. What? Ajá, es más pesadito. What? Watching. El otro es más fluido. Washing. Y este okay. Es watching. There we go. Okay. And the last question. Xochitl. When are you studying English? I study English at 9 p.m. Okay, perfect. Solo háganme bien el I'm studying English at 9 o'clock. Okay, very good, my dears. Tomorrow we are going to continue with this topic. I appreciate your coming today, and I would like to have the last picture of the night. So let me just take the last print screen. And let me have the attendance list. Solo me van a esperar un segundito para poder tomarles la asistencia, chicos. Y si me abren un poquito las cámaras porque me quedé sin. Ok, denme un segundo.
Ok, ahí estamos bien. Excelente. Very good. Ahora sí, ya los tengo casi a todos. Perfect. Ok, let's wait a minute just to go to the list. Ok, I want to encourage you to continue practicing. I will upload the material. Yo voy a hacer llegar el material ya para mañana, ¿verdad? Porque todavía nos quedó un poquito que practicar. And then I will invite you to complete if you have still pending activities from the other sections that is not section 5. Si hay actividades pendientes de las sesiones previas a las 5, que las vayamos completando. Y si podemos ir avanzando con las 5, mucho que mejor, ¿verdad? Por lo menos hasta el nivel en que estamos. Y si pueden ir ya finalizando, pues excelente, ¿verdad? That was the invitation from Inglés Corporativo because we expect to continue next week. Okay, P1, O2, 9 to 10. Okay, Jorge José Espinosa. Is Jorge here with us? ¿Está Jorge aquí con nosotros? Present, teacher. Okay, thank you. Just wait a minute for me. Ok, very good. Tenemos con nosotros a José Carlos Rodríguez. Teacher, I am here. Ok, José Isaías. Present, teacher. Ok, Karen Natalie. Present, teacher. Ok, Karen Renata. Present, teacher. Ok, Karen Stephanie. I'm here, teacher. Ok, Carla Alejandra Salinas. I'm here, teacher. Thank you. Carla Mariela Granados. I'm here, teacher. Okay. Katia Lorena Sánchez. Present, teacher. Okay. Lilian Saraí Monte Galindo. Lili. Vi a Lili, pero no la escucho. Okay. Me avisa Lili en el chat. Manuel Alonso Merino. Manuel. I'm here, teacher. Ok, Mónica Vanessa Ramos. Present, teacher. Ok, Norman Steve Rivera. I'm here. Ok, Osvaldo Aristides. Ok, Osvaldo Aristides. Present. Ok, Raquel Alejandra. Raúl Antonio. No, ¿verdad? Y tenemos a Rebeca Ivonne. Present, teacher. Ok. Let's see. Está con nosotros Rosemary. Oh, yeah. Saúl Alfredo. I'm here, teacher. Ok, Susana Betzabe. Present, teacher. Ok, Tatiana Yamilet. I'm here, teacher. Vanessa Alejandra Ramírez. Present, teacher. Ok, Wilfredo Hernández Vázquez. I'm here, teacher. Ok, Xochitl Noemí. I'm here. Jacqueline Stephanie. I'm here, teacher. Jessica Alejandra. Jessica Arely. Zulma. Zulma Beatriz. Present, teacher. Sí, ok, present, teacher. Perfecto. Solo Lili, me quedó la duda con Lili. Teacher, a mí no me mencionó. ¿A quién no mencioné, perdón? A mí, Marcos, José Hernández. Ahí está, ¿cómo no, Marco? Ya aquí lo tengo chequeado su asistencia. Gracias, teacher. Marco. Uh-huh. ¿A quién más? ¿A quién? Adelante. Lili de Montes ha mandado un mensaje de que tiene problemas con el audio. Sí, está bien. Sí, es que yo la vi a Lili, pero aquí está, ya la tomé en cuenta. Lili, Lilian Saraí Montes Galindo. Sí, aquí está. Ok, thank you, my dear participant. Thank you for coming today. I appreciate that. And I hope to see you tomorrow. Please take care and good night. Okay? See you tomorrow. Good night, teacher. Okay. Bye-bye. Good night. Bye. 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 Bye.